Así bueno, es. Partimos. La nómina de la selección, ¿quién la hizo? ¿La hizo Farías o la hizo Pablo Escobar? Vamos a ver la nómina, porque son exactamente todos los mismos tipos, ¿eh?, que los llamaba Farías. ¿O es que Pablo Escobar no se le ocurre absolutamente nada? Porque ahí hay que un par de jugadores que debió habernos llamado a la selección. Yo sí. Te hablo de dos chicos de que están Terrazas, ¿ya? Y el otro, ¿te acordás que fue volante de Always Ready? ¿Cómo es que se llama este? Este jugó volante de Always Ready. Ahora sí funciona, me parece ahora, bárbaro. Ahora sí. En reemplazo de estos. Bueno, ahí va Lampe, va Cuellar, Jairo. Jairo es el arquero de Guavirá. Ahí se nota la mano del vicepresidente de la federación, que ha nominado al arquero de Guavirá. No está mal, pero tampoco está bien. Yo creo que pudo haber sido otro. Va Guillermo Vizcarra, esos son los tres arqueros. La novedad es que no llamaron a ningún fulero del Bolívar, ni a Cordano, ni a Rojas. Y eso ya es un adelanto, porque siempre los llamaban. Cierto. Ok, vamos atrás. Quinteros, Jairo, que ha jugado muy poco, ahora va a ir a un equipo de segunda división de fútbol español, pero tiene nomás un nivel. Diego Bejarano, dime, o sea, ¿para qué? Hay cosas que la verdad que no entiendo. Después Medina, Diego Daniel. Pero a Diego Daniel lo está llevando como lateral o como volante. Porque el chico como volante sirve, como lateral no es tanto. Está en Orwell, ¿no? El muchacho. En Orwell. Sí. Pero el hecho de haberlo llamado está. Leonardo Zavala, son de los jugadores que están afuera. Que dice que están jugando en el Santos, que juegan en todos lados y no juegan en ninguna parte. A ver, hay que verlo. Adrián Jusino, conocemos el nivel. Luis Akin, no pasa nada. Es más lo que pasa en el banco que lo que juega. Dice que le dicen, el, ¿cómo le dicen? Aquí, ¿cómo le dicen? El faraón. El faraón. Sí, debe ser porque está embalsamado, se mueve poco. Bien. Roberto Carlos Fernández, bueno, creo que no admite discusión. José Sagredo ha evolucionado una barbaridad. John Jairo Velasco es el lateral de Guavirá. José es el que juega en Bolívar ahora, ¿no? Sí. Correcto. Y está el otro en Umba, el africano ese que se cree, ya te digo, lo máximo. Uh-huh. Y es un discreto y es un mediocre. Porque si vamos a naturalizar tipos que juegan en esta selección, naturalizamos gente que valga la pena. El problema es que aquí no vienen jugadores que valga la pena, porque dicen que cobran muy poco, pero hay tipos que ganan 15, 25, 30 mil, 40 mil dólares. Entonces yo no creo que sea tanto así. Mira, armate la defensa de Bolivia, con todos esos genios que llamaron. ¿Por dónde? Ahora, ¿vas a jugar con tres en el fondo? Pues el Quintero, Roberto Carlos, Jusino y... Roberto Carlos. No, Roberto Carlos es un volante por izquierda, lateral volante. Entonces tenés que jugar con Quinteros, sí. Vas a jugar Quinteros, Jusino y Sagredo. Esos son los tres. Que si vas a jugar con tres en el fondo. Correcto. Por la izquierda, sí. Vas con Roberto Carlos Fernández. Sí. Ya, y por derecha, ¿qué vamos a poner? En Umba. Bejarano. En Umba. Es decir, no hay muchos. Yo creo que el técnico va a tener que ir pensando en algunos volantes centrales, irlos modificando para que sean saqueros centrales. Pregunta, por ejemplo, en España, Hierro era volante central. Fernando Hierro. Sí, el del Madrid. Terminó jugando de saquero central con Sanchís. Claro. El otro, Guardiola. Uh-huh. El Pep era volante central. Terminó jugando de zaguero central. Es decir, por la contextura, por lo que hacen, yo creo que se van dando. ¿Quién falta aquí? Porque generalmente dicen que los que no son convocados son los mejores, ¿no? No sé si es así. ¿Quién falta pero, aquí? Es que se me olvidó el nombre. Preguntale al productor cómo se llama el que estuvo en Always. Que ahora juega en Bolívar. No. Está jugando en Atlético Palmaflor. ¿Estás productor por ahí? Santiago Arce. Santiago Arce. Por ejemplo, Santiago Arce es un volante de contención, pero juega bien de zaguero central. Ajá. Entonces, ahí te sirve. ¿Cuánto tiene? 21 años. Correcto, de acuerdo. Uh-huh. El otro es Terrazas, el 10 que tiene este equipo también, que tampoco lo llama. Ahí está el chico, mira. Tú jugadorazo. Bien. Uh-huh. Entonces, ese tendría que jugar. Después hay otros volantes, por ejemplo en Norway hay otro lateral, por ejemplo hay un lateral ahí que juega, que es el que vino de Sucre, ¿ya? Ajá. Pero que no lo ponen muy seguido.
O sea, Holguín te mata mucho, futbolista, te los mata. Los volantes de contención, por ejemplo, este chico estaba allí y nunca jugó. Por ejemplo, vino el 6 de Cochabamba, tampoco lo pusieron nunca. Uh-huh. O sea, es un matador de jugadores el equipo del World Ready también. Porque pone mucho mediocre que están afincados allí como una serie de empresarios y los van poniendo. Lo único que faltó en esta convocatoria es que lo llamen a Chumacero. De verdad. Vamos, por favor, con más. Mira, Justiniano Leonel, creo que no admite discusión. Estos sí son mediocampistas, ¿no? Sí, obviamente. Gabriel Villamil, el chico anda muy bien. Ramiro Vaca. Ramiro Vaca, perdón. En Bélgica. Segunda división. No lo hemos visto, pero se supone que tiene un caché, como dice un amigo. Después está Leonel Justiniano, Villamil, que esos no admiten. Pero llamarlo a Moisés Villarroel creo que es una tontería. Al amigo de Sabio. Al amigo de Sabio. Ese tipo no juega de nada. Nadie sabe de qué. Pero Faría, hasta capitán, lo puso en la selección. Yo creo que los veas. Un día, yo los veo, yo no los veo. Tú sabes que desde arriba de la cancha a los jugadores no podés observar la fisonomía de los mismos, ¿no? No sé si son más o menos grandes, chicos, ¿no? Uh-huh. Y parece que con uniforme de futbolista hasta se ven más grandes, ¿no? Un día me lo crucé en el aeropuerto. Mirá, la línea de vistas desapareció. No te llegaba al hombro. Pero increíble. Además, si pesa más que una mí, la pa, es mucho. O sea, demasiado delgados y petizos. Entonces, ¿cómo lo vas a poner vos? De volante, aparte volante central es zurdo. Al zurdo le cuesta igual que al perro darse dos vueltas antes de echarse. Entonces, no me da. ¿De qué lo han puesto? Lo han puesto de lateral, lo han puesto. Y lo han puesto hasta de capitán. Preguntá quién lo maneja. Te voy a decir cuántos son los empresarios que manejan. Hay tres empresarios que manejan a todo esto. Guardate algo para Fernando Saucedo. No, ese cobra 20 lucas, el patriota. Ese arrastra la fata en la cancha. ¿Eh? Ahí, Terraza es su padre y su madre. Inclusive hay un chico ahí que juega en Bolívar, Melgar, que también es su padre y su madre este. Pero no lo llaman. Tonino Melgar. Tonino. Puede jugar también. Uh-huh. Hay un chico Torrico. Mira, debe medir 1,65 m, bajito. Pero es medio moreno, ¿viste? Entonces no lo quieren, es medio feo. En Aurora. En Aurora, un crack. El capitán Mentira le puse yo. ¿Por qué? No es que la mentira tiene patitas cortas de esa, ¿no? Es verdad. Pero es un fenómeno, es un muy buen jugador. Arrascaeta creo que está bien, está pasando por un buen momento. Fran González, no hay duda. Miguel Tercero, esos son los que yo no los veo jugar. Estos ya son delanteros. Miguel Tercero, ¿de dónde viene Miguel Tercero? Sí, vienen de Santos, pero yo pregunto, ¿el Santos jugó alguna vez? No jugó nunca. Dice que está la sub-20, el Santos. Después Rodrigo Ramallo, lo mismo. Carmelo Argarañaz. Es uno por la banda. Marcelo Moreno Martín. Ya lo va a escuchar el presidente del club donde está él en Paraguay cuando habla de Marcelo Moreno Martín, ¿no? No le va para nada bien. Jaume Cuellar, creo que me falta uno, ¿no? ¿O no? Sí, debe haber uno más abajo, un poquito sí, más abajo. Ahora ahí sí. Está. Bruno Miranda. Se fue a jugar al fútbol brasileño. Ha jugado 60 minutos. 0 gol. ¿En cuántos partidos? En 7. Menos del 10%. De acuerdo. Medio campo, ya mencionaste algunos. Delanteros, ¿quién faltaría para tu gusto? Hay uno que otro. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, yo creo que es una selección la nuestra que somos malos. Uh-huh. Y eso hay que asumirlo. Totalmente. Es que como el tipo que le gusta el copete. O sea, a mí me gusta el trago, voy a mejorar. Asumo que soy complicado. Cierto. Entonces, asumamos que somos malos. Entonces, si asumimos que somos malos, tenemos que partir defendiéndonos. ¿Y cómo nos defendemos? Mirá, ese es el genio, Villarroel. No lo puede parar al Kun. ¿Sabés qué? El Kun tiene 40 años, un gordito. En la Argentina, el tipo con ese físico ya tiene un restaurante. No juegan al fútbol. Y capaz que sea capitán de la selección. Entonces, bueno, sacá la imagen, porque si no la gente va a decir que no las agarramos con este. Aquí hay un tema. ¿Cómo es que vamos a jugar? Si somos malos, hagamos dos líneas de cuatro, ¿no? Uh-huh. Y procuremos defendernos bien. Con gente que marque. Y pongamos un enlace y arriba un corredorcito. Uno de esos rápidos para jugar de contragolpe. Entonces defendemos
y tenemos un plan B para atacar. ¿Quién es el rápido ahí entre esos delanteros? No. Es el problema que no hay. Tú hiciste una carta a Papá Noel. No, no, pero es que hay un chico que juega en Guavirá, Montenegro. Sí. Mira, esa es la dupla. Este le copió la alineación al otro, hicieron un papel de calco. O sea, no hay nada nuevo. ¿Quién hizo la lista? Y parece que la hizo el que sabemos. O sea, sigue siendo lo mismo. Es más, para ser técnico de la selección, o sea, ¿valía la pena haber hecho este partido, lo que hablabas tú ayer? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque este arma un equipo, el otro, el técnico, el otro no va a tener idea. Es más, ni va a participar del juego. Uh-huh. El Costa. Claro. Entonces, vinieron los hijos aquí, hablaron de una cosa, de la otra. Pero es que los tipos no tienen idea de los futbolistas nuestros, ¿no? Seguro. se habla de un segundo partido, ¿no? Que podría haber un segundo partido, el 27, entiendo. ¿Cuál es la diferencia, digo yo? Senegal, etcétera, ¿no? Cualquiera de los que va a ir a Copa del Mundo, ¿no? Sí, yo me ratifico, no le veo sentido a este partido. O sea, si fuéramos a ganar plata, sí. Para que nos pateen, nos goleen, está bien. Pero si no, ir por ir no vale la pena, ¿no? Esto es ir por ir, ¿no? Porque ni siquiera plata. Ir a recibir por ir a recibir. Una pena. Porque los 100 van a servir para pagar todos los gastos y todo eso. Se tiran 80, 90, ¿no? Sí, van a quedar 10.000, con suerte. Porque los futbolistas que han llamado, 26, cobran $1.500 por... de viático, por partido. $1.500 sí, ahí por tenés 26. 20 tenés 30 y tantos mil dólares. Claro, ahí ya se te fue un tercio del caché. Un tercio. Del caché. Después pasajes. Cobran bonos diarios. Ah, bonos diarios. Bonos diarios. Aparte que les dan que comer, ellos tienen un bono de bolsillo. Ajá. Creo que es $25. Una suerte de viático, digamos. Más o menos. Después tienes el hotel, tienes los pasajes, que es hasta los Francia, pasajes. Esos pasajes no son... Pero además, para hacer la convocatoria la haces en Santa Cruz. Entonces, como son gente de aquí, y bueno, hay que trasladarse a Santa Cruz, alquilar un hotel. De acuerdo. Más o menos allí en pasaje tenés, ponele $200 por persona. $5.000. Ya está el hotel. Y después los pasajes, no te queda otro nada. Tanto. Es preferible haberse hecho al loco. Mi impresión. Sí, no, de acuerdo. Ahora, si hubiésemos ido a ganar $200.000 por dos partidos, me parece bárbaro, porque alcanza para pagar la planilla, ¿no? De los empleados que tiene la federación. Sigo creyendo que es un precio muy, muy alto el que vas a pagar como selección. No, ojalá Dios quiera que no nos hagan unos 4-5, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, en fin, ya. Ahora, Túnez quería jugar con Bolivia, pero quería jugar gratis. Claro, sí, sí. Pero bueno, en Paraguay el presidente Cerro... escucha lo que dice cuando le preguntan de Marcelo Moreno Martín. La única carta de gol que tenemos nosotros. Presidente, hablábamos recién de Moreno Martín. Sí. Se invirtió mucho por ese jugador. Se paga mucho dinero. Sí. No sé quién paga, no sé si vos pagás el club, un porcentaje. Nosotros, el club. O no sé, ¿verdad? Porque se dijo que supuestamente una marca. Nosotros los pagaba. Socios también. Bueno, claro. No, bien. Ninguna marca pagó. Nunca nada. Jamás. Esa es una mentira. Correcto. No. Entonces, ojalá, hablando en serio, presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapata. ¿Te defraudó Moreno Martins? Todavía no. Tiene todavía 1 año y 3 meses de contrato. Le estoy esperando un poco más. Todavía no está a punto. Pero te noto, yo te noto. No puedo yo tirar la toalla con un jugador. He goleado la eliminatoria. ¿Sabes qué pasa? Realmente, Álvaro, vos sos un hombre de fútbol, acá todos conocemos. Cerro juega en equipo, no gana las individualidades. No gana. Perdón, decís que es goleador de la eliminatoria. Bolivia salió último. Pero él metió los goles. Sí, pero eso con eso... Pero le metió a todos los países. No, pero metió con la selección de Bolivia, pero con Cerro no pasa nada. Que te cuidáis Cerro mejor. Mira que nosotros le... O sea, perdón, pero... Yo te digo una cosa, mira, yo soy muy, muy respetuosa, está bien... Está en deuda. Profesional, esto que el otro, pero realmente... Mira, yo me siento así, a mí la paciencia se me acabó con él. Sí. No puede ser. Lorena, pero ¿qué pasa? A fin de año nosotros vamos a evaluar todos los rendimientos, porque ¿qué pasa? Primero tiene el contrato. El profe le quiere tener ahí y está contando con él. ¿Cómo yo voy a tratar? Es que Carlos Kirchner no juega más. Primero va a cobrar igual, después nos va a meter una demanda.
Y es cierto, está en deuda todavía. Y estoy seguro que estaba viendo el programa. Está en deuda, él sabe. Todos lo sabemos, está el técnico, el pueblo de Rita. ¿Cómo le dijiste a él? Él sabe. Él sabe, claro que sabe. ¿Lo viste Kisa, no? Sí, ¿te acordaste, no? Sí, me acordé de Carlos Volante, Kisa. Tremendo un 8, ¿no? Vos jugabas con el estaba, con el Tigre. Vino de Olimpia al Tigre. Miralo ahí, si vos sentiste bien, estamos, pero bárbaro. No, no, estamos al Felliques. ¿No? Che, qué tremendo, ¿no? Que no, no es categórico, pero está claro que no, no está. Eso es un programa de Paraguay y tiene un rating espectacular. Seguro. Eso hicieron un programa, me dedicaron un programa a mí. Ah, mira. Cuando dije que eran todos una manga de, ¿no? Ya, correcto. Cuidado con lo que digas, ¿no? No, no, igual. Y después dijeron que efectivamente habíamos tenido razón. Mira, complicado la valoración del presidente. Sí, y ellos hacen este tipo de entrevistas con gente, que los demás... Yo nunca quise que me entrevistara. Ya. O sea, me llamaba la productora, muy buena gente, todo lo que usted quiera, para que habláramos del tema. Usted sabe, a mí no me gusta dar entrevistas. Seguro, seguro. El tema Martins, ¿no? Sí. No va a salir el presidente de una institución a decir, sí, ese muerto, yo me equivoqué. No lo va a decir, pero lo que dice lo que es suficiente, o lo que cayó es suficiente, sí, para es mucha plata. Denotar que fue demasiado. Es para, que no pasa nada, para, la verdad. Sí. O sea, aquí juega que el equipo de nosotros, más o menos es como algunos zombies que tenemos en el fútbol. Por ejemplo, iban a jugar a Oruro y terminaban siendo goleadores. ¿Por qué? Porque el aparato estaba diseñado de tal manera que le caían 25 pelotas por partido. Entonces, estos necios metían 2 goles por partido. 2 por 18, 20 partidos, hacían 40 goles. Qué capos que eran. Pero se comían otros 120. Ese es el tema. Claro. Marcelo Moreno Martín es el único delantero que tenemos. Entonces, todas las pelotas las juegan para él. Evidentemente. Y el fútbol paraguayo tiene sus particularidades, ¿no? No es cualquier fútbol. Un jugador como Martins en el fútbol paraguayo era muy difícil que pueda prosperar. Muy difícil. Porque la verdad es lento. Este es lento. Evidentemente. Vos le tirás un pelotazo en profundidad a Martins y el central, que puede estar 4 metros atrás, se lo termina comiendo igual. 1. Y 2, el juego aéreo, ¿no? Que es una de las fortalezas de Martins. Los zagueros paraguayos sabemos lo que son. Son muy buenos. Son muy buenos. Defensiva y ofensivamente. Así es. Ahora la selección nuestra, yo creo que le falta el chupito, ¿no? El delantero que tiene Bolívar. Este chico que a mí me agrada, es un muy buen jugador, pero dice que tiene algunos problemas de conducta. Pero en la vida es que él no tiene problemas de conducta, ¿no? Ábrego. Ábrego es el corredorcito que necesitaríamos. O lo tenemos al otro, el de Guavirá, que te lo nombré hace un ratito. Uh-huh. ¿Quién es el diferente en la nómina? ¿Podemos poner un cachito a la nómina, por favor? La nómina de convocados. Me pregunto, ¿quién es el diferente? ¿Quién es el Valdivieso? ¿Quién es el Echeverry? ¿Quién es el Ramiro Castillo? ¿Quién es el Platini Sánchez? ¿Quién? A ver, dígame uno, muéstrame. Un hito. Nosotros tenemos un diferente por sector. Teníamos un Cabezón Sánchez, teníamos un Sandy... qué sé yo, teníamos un Cristaldo, teníamos, en fin. ¿Pero qué no hay? Y adelante todo, teníamos un Botero, teníamos El Chacal. El Chacal, teníamos un Chapaco Salinas, que si bien no la descoció mucho en la selección, pero igual estuvo. No, Chapaco era un jugador local. Sí, o sea, evidentemente. Era para vuelos de cabotaje, diría. Era doméstico, ¿no? Como era le pusimos nosotros. Sí, se enojó conmigo, ¿verdad? Porque le dije que era un doméstico. ¿Cómo no? Pero delanteros, tenías Álvaro Guillermo, teníamos diferentes. No hay. Aquí no hay un diferente. O sea, esto se puede hacer, lo que dice el presidente de Cerro. Cerro es un equipo. Nosotros tenemos que apuntar a ser un equipo. Cierto. A ser un equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, el técnico cuando venga, ojalá que tenga la capacidad, porque hay volantes centrales que los podemos hacer zaguero central. Pues yo te digo, este chico Villamil puede ser zaguero central. Sí. Pero le tenés que enseñar. Seguro. Tenés que contar con el apoyo del club, además, para que lo ponga el zaguero central. Seguro, seguro. ¿Eh? Ahora, mira, nos vamos a enfrentar a Senegal, que está clasificado para el Mundial, y solo una figura nomás ya te concita la expectativa, que es Sadio Mané, sí, ¿no? Ahí sí, ese que era curtirlo a patada. Agarra él la pelota y olvídate, ahí te hace la diferencia. Claro. Recuerdo ese partido en el que eliminaron justamente al equipo de Salah, a Egipto, sí, ¿verdad? A Mo Salah. Y ahí pues te das cuenta, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Equipo por equipo han hecho esto? ¿Qué son? ¿Siete no, esos son los de Bolívar. Por ejemplo, Bejarano no merece estar convocatoria. Aquí tampoco. El chico Fernández sí. El otro es el lateral, los mellizos. Ese está bien. Que Sagredo. Buen jugador Sagredo. Después está Justiniano.
y después está el chico tarijeño, y después está Villarroel, que no merece una convocatoria, ¿no? Además es un disociador. Ahí está, mirá. De los cuatro, 2.5. El arquero. Jaime. Jaime, que anda bien. Jusino. Y viene y mal. ¿Y el otro qué? Es un zapateador. Es de los que zapatean la cancha, no la corren. Mira estos. En un va. Y lo llaman porque es africano. ¿Viste? Porque ese es distinto, sí, porque no es de aquí. Ese es africano. Ramallo, la última chance, yo creo que va a tener la selección. El otro chico, sí, pero no es lateral, es volante. Medina. Sí. Y el otro... Carmelo. Carmelo es un buen levantador de centro. Pero entre Carmelo y Ábrego y el otro, el de Guavirá, y yo creo que los otros dos le llevan ventaja. Pero lo que pasa es que estos los maneja... Yo te, mañana te lo voy a traer. ¿Quiénes son los que manejan a los futbolistas? Te voy a decir la espalda. Muy bien. Y porque son los que manejan, están involucrados, los que manejan los futbolistas están involucrados en el manejo de la elección del director técnico. Entonces, bueno, yo elijo y pongo al que me da la gana. Esas son algunas tapaditas. ¿No? ¿Tú crees que lo van a poner a Vizcarra contra Senegal? Primero hay que ver si Lampe va. ¿Perdón? Primero hay que ver si Lampe va. Si va Lampe, Lampe va a ser el arquero. ¿Sí? Sí. No hay duda. No creo que lo lleven de paseo. No creo. Porque además cuando vos estás en esa categoría le preguntás al técnico. ¿Cómo es? Voy, sí, pero voy de titular. Si no, no voy. Claro. Claro. Se perdería un partido contra Argentino Junior, Lampe. Dos. Y contra Estudiantes. Dos partidos se va a perder, creo. Y jugaría un mendocino, lo va a reemplazar. Sí, el suplente. Es bueno. Sí, es ese bueno. Es el problema. Venía atajando. Hay un peligro. Ese es el problema. De... Que el tipo ataje, el equipo gane... Y después no lo ponga más. El peligro es que se lesione el arquero, que le pase algo al arquero, digo, al Lampe, ¿no? No, Lampe no lesionó. Ojalá no, que no. No se lesiona nunca el Lampe. Bueno. ¿Eh? Es poco lo que se tira al piso. Te cuento que... ¿Tienes los otros cuadros de los otros equipos o solamente hicieron de los paseños, no? De los paseños. Bien, perfecto. No, que dicen que la logia paseña es la que define todo esto. Sí, pero fíjate, Por ejemplo, me había olvidado. Hay un volante central que juega en Oriente Petrolero. Ese estuvo en Guavirá. La verdad es que a mí se me olvidan los nombres. ¿Te imaginas? Ando con 300 nombres en la cabeza. ¿Eh? Mercado. Juan Mercado. Ese es un crack. Ese hizo divisiones inferiores en la Argentina. Te sirve de volante central. Y te sirve de zaguero central. Y tampoco lo llaman. ¿Tendrá algo que ver con los empresarios? Tiene que ver. Estos manejan la torta aquí. Bien. Eso es lo que te... A mí me da cosa. Que porque ganen plata varios, y está primero la plata de estos y después está el tema de la selección, ¿no? Porque hay tipos que manejan esto. Mañana estaré atento a tu... No, mañana se lo vamos a hacer. A tus novedades. Ya. Renunció Pancho Argüello, el técnico de... ¿Aurora? Sí. ¿Se fue también? Se fue. No aguantó la pregunta de Yucra. Sí, yo creo enfrente de los personas. Y ahora con este resultado, ¿cuándo se vale? No te creo. ¿Tenemos eso? Tenemos, pero debe estar por ahí. Ayer la pasó. ¿Sí? Yucra fue y lo encaró a la salida. ¿Y? El tipo no había que decir. Mira, se fue Copito. También. Pobre Copo, no le gana a nadie. Dice que quería venir Hoyos a Royal Party, pero Hoyos no quiso. Dijo Ángel, que no podía Ángel, venir un, Ángel Guillermo. Que no podía venir a un equipo tan desmotivado y además. Ausente de ganas de jugar al fútbol, ¿no? Royal Party está pasando por una crisis muy, muy complicada. Lo curioso es que tienen plata, ¿no? Sí, está saneada la economía del club. Hay gente que tiene plata y no tiene gusto. Tú lo has dicho. O sea, la plata sirve a muchas cosas. Pero si tú entiendes del negocio, vas a ser un buen equipo. Yo creo que lo mejor que hizo... A ver, ya tenemos la nota. Mira, así lo encara... Alex Yucra. Dice que ya está por salir. Para decir que paramos un poco la encuesta o el sondeo, ya va a salir el técnico Arbaeta. Ahí está. Bueno, profesor, ¿se va o se queda, Mauro? Buenas noches. Gusto saludarlo. Mi respeto para vos, mi rey querido.
Mi respeto para vos. Bien tu pregunta. Estamos muy bien, estamos acá nada más. Siempre poniendo la cara. Y ante todo agradecido a Dios por todo lo que un día más, lastimosamente, perdimos. ¿Se fue, Pedro, o no se fue? Al final no lo dijo. Se fue, pues. Ah, ¿fue? Se fue. Va en bora. Mira. Ya se fue este, se fue Copito, se están yendo varios. Ya son 14 con ellos dos. No, la cuenta no la tengo. Ya se perdió la cuenta. Sí, pero ya está. Lo que pasa es que este también, o sea, ¿cuál es la historia de este? Este va a Aurora y le vende jugadores. Vaca, por ejemplo. ¿Te acuerdas que Vaca decían que lo manejaba el jeque de Arabia? Ese que me debo unos mangos que le presté para que pague el alquiler una vez yo. No me pagó nunca. El millonario, que se iba a hacer cargo de San José. Resulta que se lo llevan a Vaca allí, al club. Él lo fue a ofrecer y lo dejaron a Vaca. Hasta el día de hoy tan desmoralizado con esa contratación porque no sirvió para nada. Después este le trae a otro, un delantero. Después le trajo un paraguayo. Y tanto ir, pues lo terminaron contratando como técnico a este empresario del fútbol. Porque él trabajó con Julio Valdivieso en el ascenso de Guavirá, recuerdo. Sí, sí, sí. Es más, lo acompañó a Julio, dirigió la selección de Palestina. Es decir, el tipo que ha tenido oportunidades en la vida es Valdivieso. Ha dirigido la selección boliviana de fútbol. ¿Ya? Y resulta que ha dirigido la selección de Palestina. Claro, recuerdo. De todos lados lo rajaron. O sea, es un tipo que le han dado mucha chance, ¿no? La selección boliviana también la dirigió, ¿se acuerda? Claro. Ha dirigido los mejores. No ha dirigido Bolívar ni Strongest, pero los otros equipos que ha manejado sí han sido muy buenos, ¿no? Seguro. Bueno, ¿cómo nos fue con la polla? Pues ya me voy. Ahí nos fue, ahí nos fue. Al final perdimos ayer los tres partidos. Sí. Lo de Olga a mí me da mucha pena, ¿no? Lamentablemente, por culpa de Julio César Valdivieso. O sea, si vos lo tenés al corredorcito que te digo yo, vas a jugar de visitante, un equipo te va a salir a buscar, te van a dejar los espacios. ¿No es bueno ponerlo a ese futbolista y esperar 15 minutos para que falten para terminar el partido, para mandarlo a la cancha? Yo creo que hay que ser necio. Bien, tres empates ayer. Nosotros habíamos hablado de otros resultados. Dábamos por ganador a Guavirá. Sí. Empató. Empató. Nosotros dábamos por ganador a Tomayapu, ustedes a Palmaflor, empataron. Empataron, buen partido fue. Y Nacional Potosí, Always, habíamos dicho los dos Always, perdimos los dos porque fue empate. Sí, no fue nada bien. Esta semana esperemos que mejore, ¿no? 3-2 fue la cosa. ¿Quién ganó? Juan, no hagas preguntas obvias. ¿Ustedes? Obvio. Es así. Esto es como jugar al cacho. ¿Quiénes son los que mejores tiran? Porque no tienen idea. General. Le hacen toda la panza del medio de un saque. Y bueno, ya es como ganarle. Está bien. Bueno, Juan, nos vemos. Yo creo que no ha sido un día muy agradable. Hoy es martes. Sí. No hay fútbol hasta el viernes, ¿no? No hay. Adiós, gracias. Hay receso. Y viene este fin de semana y para el fútbol, ¿no? Sí, después para porque va la selección afuera. Correcto. Estaremos. Hay que esperar. Prima, hay cosas, hay que esperar. Espero que el presidente de la federación se meta en la lista, ¿no? Que la hicieron, porque hay un par de jugadores que deberían estar en la selección boliviana de fútbol. Y no están. Entonces eso ya trae problemas. Yo me acuerdo de varios técnicos acá, que la charla técnica era una plumeada tras otra. Sí. ¿No? Igual otros que hacían con los algodones y los equipos, ¿no? Encima de la mesa de masaje. Qué cosa. ¿Qué momento? A veces hacían 12. Se pasó. Tremendo. Pero es cosa, no hay más, ¿no? No hay más. No, eso es todo. Muchas gracias al mensaje. Buenísimo. Al mensaje. Para tomar en cuenta. Y ojalá que nos vaya mejor. La última. Le acaba de salir ya la orden a pagar. Tiene 40 días Wisterman para pagar $240,000 por concepto de cantidad deudada, más 5% de intereses al Patricio Julián Rodríguez. Mira. Y no tienen un mango. ¿Y cuánto es la multa? $240,000. ¿$240,000? Más ciento y pico que tuvo que pagar el otro día y que no ha pagado. Ahí tiene $300,000. No van a pagar.
Creo que había un técnico más que estaba con una demanda. Pues Ponce 160. Es Ponce, correcto. Sí, ahí tenés 400. Faltan 400. Dos más que salgan. ¿Qué va a pasar el medio millón? No, va a un millón más o menos. A un millón. A un millón. Y hay un millón más de futbolistas bolivianos. Qué tremendo. Y no tiene un mango. La federación le dio $800.000. Y esto es lo que yo no entiendo. La Federación Boliviana de Fútbol parece que no hay criterio para dar plata. Porque le han dado plata a cuenta de la televisación del 23. ¿Qué tal que Wisterman desaparezca? ¿A quién le van a cobrar? Uno. Segundo, le están dando $50.000, le dieron, de plata de una supuesta ganancia que tengan en Dakar. Perdón, en Qatar. ¿Te puedes dar cuenta? Y los otros clubes no dicen nada, nadie. O es que los otros tienen mucho dinero. O sea, se están inventando de dónde darle plata a Wisterman para que no se muera. Porque apareció este tipo y dijo que tenía 1.5 millones. Hasta ahora no hemos visto un peso. Qué cosa, che. Mira que ahorita están en el Chapare haciendo una escuela de fútbol. No hay ni técnico de Wisterman para esas escuelas, ni hay absolutamente nada. Otro mamazo. Y el tipo no pone un peso. Es su vicepresidente... Iba de candidato a Conteco, salió último en la lista. Y ya lo rajaron de la directiva. Complicado. Complicado. Es como el de arriba, desenchufado. Sí, sí. Se desconectaba. Vive en otro planeta. Vamos.